Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Showdown. En este caso vamos a jugar con un amigo que tiene un canal de YouTube que se llama Osagama, que se llama Julio. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es jugar a Pokémon Showdown, como lo dije en el trailer, en el título. Entonces, aquí está, le voy a añadir en una batalla, por cierto, está en la llamada, así que di algo si quieres. Hola, hola chicos. Bien, él sube aquí. Pokémon Showdown y eso. Y bueno, vamos a comenzar, ahí te mando el challenge. Aceptamos. Perfecto. Joder. Bien, a ver. Lorges. ¡Verga, tío, verga! A ver la velocidad. Bueno, 164 y... Bueno, o sea, una puta flor tiene más velocidad que un pájaro que... Bueno, un pájaro. Sí, bueno, mi pájaro está bastante gordo, eso sí se nota. A lo mejor será por eso, al menos come mucho. Exacto. Bien, entonces lo que vamos a hacer, no sé, que me deja una duda, porque Florges no es tipo planta, qué raro eso. No, es Simón, yo decía, no, pues es tipo planta, porque yo decía, este es volador, y como volador le afecta mucho tipo planta, claro. Decía, joder, pero lo vi, Sada, o sea, what the fuck. Sí, bien, a ver. ¿Digo algo? Sí. Tengo un equipo de mierda. Peor que el de ahorita. Ah, yo ni me fijé el mío. A ver. Ay, no, yo también lo tengo bastante feo. Bastante, pero bastante feo. Pero peor, o sea. ¿En serio? Sí, ajo. Tengo 3 Pokémon de la quinta generación. Bueno, dos Pokémon. Yo tengo 1, 2 de primera generación. Nosotros a la puta con él, no me acuerdo. Ay, pero bueno, vamos a ver. Aquí estamos, sí, para jugar. Exacto. Bien, ya hice mi turno. Voy a esperar a ver si hice un buen movimiento o no. Bert. Empezamos mal, ya empezamos mal. Sí. Bien, voy a usar este ataque. Espero que me sirva y no me haga algo de daño. A ver. No, Sigarde, no jodas. Sigarde. A ver, Sigarde, a verla. 210 de velocidad, está súper explotado, what the fuck. No más. Es poquita. Poquito bastante. A comparación conmigo. A comparación de mí. Es que yo soy Flash. Bien, entonces voy a hacer mi turno. A ver, espero que. A ver, sí. ¡Bien! ¡Ver! ¡Sí! ¡Joder! ¡Coño la madre! Maté a un legendario con un Shiftry. No me jodas, o sea. ¡Qué mala suerte tengo! Aguante los danzaspadas. Bien. Luego prácticamente no tengo nada para matarte a ese. Shiftry. A ver, deja de revisar la tabla de tipos. Eso. Bien. A ver. Ok. Creo que te va a hacer algo, a ver. Otra vez Florges, a ver. Bien. Bien, te quité el ítem, no sé qué tenías. No, ni yo. ¡LOL! Bien. Vamos con Sauk. Obviamente es tipo lucha. ¿Cómo voy a poner un tipo lucha frente a un tipo hada? Es que soy... ¿Eres subnormal o qué? No. Ah, no. ¡No! ¡Coño! ¡Bien! ¡Coño, sí! Madre. Estaba por cancelar el ataque y usar Knock Off, pero se ve que atacaste rápido y usé un ataque lucha. No quería usar el ataque lucha, obviamente, porque es débil, pero... Bueno, utilicé eso y te lo mató y estoy al aire por eso. Bien. Ya he perdido. No tengo nada para matarte, así está. Sauk, no sé cómo se pronuncia el puto sí. Sauk. Nada, ni un. ¿No tenés un tipo volador? Nada. No, o sea, tengo pura mierda. El Parasect parece Shiny del color, muy claro. De este punto de vista. Simón, pero no lo hice. Pero no lo hice el puto, porque a mí nunca me tocan. A mí nunca me salen Shinies. Bien, perfecto. Casi te lo mato. O sea, es. ¡Ah! ¡Chingado! Ya vas a empezar a zorrarme la vida. A ver, vamos con otra vez Ice Punch. Puño
de hielo. Es que... Nombré el ataque. No te va a tocar ni un Pokémon. Bueno, gente, puedes dejar un like. Más a decir eso. Bien. O sea, en serio. Una paliza que me estás dando. Literalmente, porque Sago es tipo lucha. Me pusiste comida gratis. Es tipo lucha y acero por 4 de efectividad. Tenés la tabla del tipo, ¿cómo no te explicaste? A ver, coño, la madre. Comida gratis para mi Sabak en McDonald's. O sea, es que no. Vamos a tener que volver a hacer esto, otra. ¿Por qué no? Muy injusto. Esto es injusto, tío. Es que es injusto todo. No me jodas. Mientras se le baja la estadística, te estoy dando más oportunidad de ganar, pero tus Pokémon son lentos. Es que, what the fuck, te queda uno. Uno y no sé nada, o sea, de un golpe me lo vas a matar, seguro. Seguro. Bueno, te digo, ya que vas a morir, te digo cuál me quedaban. Beartic, Honkrow, Ambipom y Chestnut. No jodas. Sí. Ah, comparación de los míos es una mierda. Sabe que me ganas con hacer gol. ¡Hasta que te mata uno! ¡Wow! Milagro, va a llover. Bueno, voy a usar... A ver. ¡No! ¡Joder! Bueno, le quité algo. Lanza espada. Mierda, seguro ataques. Bien, y ahora... ¡Ja! Super easy. ¿Jugamos otra o cómo querés? Otra, aquí para tu calar. Otra. No se la puede caer, sí. Otra. Bien, vamos a hacer una revancha ahora. Bueno, gané la primera. Vamos a ver la segunda. Perfecto. Es que no. ¡No jodas! ¡Oh! Me cago en todo, en serio. ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Hasta que me toca algo de suerte! ¡Por fin! Bueno, nada más lo que me tocó a mí. A mí me tocó un legendario también. Cuando sepas cuál es. Bien. Bueno, me tocó un Slowbro. ¿Qué hace un Slowbro? Dormir, lo único que sabe hacer pinche Slowbro. Bien. Vamos a hacer este movimiento. Espero que hagas. Más para que sepas. Tengo a un starter. Yo ni siquiera sé si tengo un starter. Tengo un starter. ¿Eh? No tengo un starter. O sea, sí. Tengo uno y es la última evolución. Adivina. A ver. Delphox. A ver, adivina. Nada. Sceptile. ¿Sí? No. Triplosion. Nope. Ahí te va. Meganium. Mi puto Pokémon que se me murió. Mi puto Pokémon que se me murió en la serie. Me cago en todo. Casualidad, lo dudo. Sí. Bien, me querés trolear con mi Pokémon espíritu. Coño, la madre. Otra vez este bendigo pájaro gordo. Sí. Pero este tiene más velocidad que el otro. What the fuck. Dos de velocidad más que el otro. No, lo mismo. A ver, espero que hayan hecho bien el movimiento. La verdad ni me piqué tu velocidad. Pues técnicamente no tengo nada para matarte. No, sí tengo. Ah, yo la tengo súper complicado. A ver, lo único bueno es que tengo a Ho-Oh. No se me contento. La Witcher. Ah, coño, madre. O sea, en serio, la suerte que tienes contra la mía no es nada, la mía, literalmente. Ah, pero tienes a jugo. A ver, ¿qué te hace? Joder, vale. ¿Cómo voy a usar un ataque lleno un tipo? Joder, vamos. 19 PS, me cago en todo. ¿Por qué no te mueres, puto Mewtwo? Te podías haber muerto. Agradezco que no se marchando. No, hasta ahí me tocó. Te digo la verdad, me tocaron 3 Pokémon tipo agua. ¿Qué hago con 3 Pokémon tipo agua? 3 Pokémon tipo agua y yo tengo a Meganium. Comida para Meganium. Es comidita rica. Vamos con Conkrow, Darkus. Que no tengo que hacer nada porque mierda. Porque es tipo oscuro, así que vamos a comprar a vivir. Bueno, ¡uy!
A ver cuánto le quita. Vamos. Ay, venga. ¡Ten! ¡Bien! ¡Sí! Vamos bien, vamos bien. Ah, mira la velocidad que tiene Lulu. Sharpido, el tiburón cortaba la mitad. Sí, el tiburón cortaba la mitad, literalmente. Me hubiera gustado más que esté completo, aunque iba a ser una evolución rara así, como más o menos Magic Arribiara 2 o iba a ser Milotic. Porque la verdad que un pez piraña evoluciona un tiburón súper raro, what the fuck. La verdad es muy raro ese tiburón. Sí. No me gusta, a mí no me gusta nada el diseño de ese Pokémon, la verdad. Sí. Sharpido y LOL. El puto nombre también está bien asqueroso. Sharp Flatulencia se debería llamar, Sharpedo. Sharpedo, ¿sabes? ¿En serio? ¡Pedo! O sea, el Sharp... pasa que ese es Sharpedo, o sea... Sí. O sea, ¿what? Sharp Flatulencia. Ok. No. Bien. Bien, tipo o sea, agua, tipo el agua. Bueno, lo que me hiciste recién de usarme un ataque tipo siniestro con Mewtwo es que me cagaste la estrategia de Mewtwo, la verdad. Literalmente, me cagaste en fotos. La Mewtwo, aparte, Honkrow se me murió, o sea que, what the fuck. Okay. Tengo a Wigglytuff. ¡Ah! Bueno, Shigeru, ¿no? Ese bastante daño. Me caga. Sí. Me caga ese Pokémon de los huevos. Aparte, Wigglytuff, tiene mucha defensa, que sí. Ese, Wigglytuff y Blissey. Blissey, esos dos son. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué hace esto? El recuerdo. Síntesis, qué mierda, yo pensando que te era para. ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabes qué pensaba que hacía? ¿Qué? Pensaba que esto dormía. Pensaba que era lo mismo que Spora. Ay, qué pesado. ¿Lo tenés en español o en inglés lo tenés, cierto? En inglés. Déjalo traduzco porque. No, porque aquí ando más perdido que el hijo de puta ni del padre. Yo lo tengo en inglés, pero bastante no entiendo en inglés, así que me veo de uno. Yo lo entiendo más o menos. O sea, yo me sé lo básico. Sí, bueno, yo lo básico y un poco más. O sea, lo que me cuesta es formar oraciones y eso, pero entender, o sea, entiendo un poquito. Hiperboss no te iba a sacar nada, literalmente. Bueno. Espero que haya hecho un buen movimiento, ¿no? Creo que con esto sería el tercer video que subo al día, si no lo subo hoy. Sí, el tercer video, creo. Bueno, si me queda tiempo, porque a ver. Una tarea matemática, what the fuck. Ah, este sí tiene, este sí es lo que, este sí tiene lo que quiero, este sí tiene lo que quiero. Sí, este sí tiene lo que quiero. Un ataque tipo siniestro, ¿cierto? No. Tipo veneno, tipo veneno. Lo vas a ver enseguida. Este sí tiene lo que quiero y necesito. ¡Joder! Sabía que iba a usar algo raro, así que por las dudas quería ver lo que usaste bien. A ver si sé tu estrategia. Bien. ¡No! Me equivoqué de cambio. Ah, puedo cancelar, Bien. Obviamente un Sigma también hay que dormir. Y espero, mejor que me hayas dormido este porque tiene 90 de velocidad, o sea, what the fuck, menos velocidad tiene. A ver. Tipo volador y bicho. Creo que esto me vendría bien. Y vas a seguir durmiendo, tipo bicho me iba a ganar porque tipo psíquico, tenés la puta tarda de tipo rojo. No tengo nada para hacer, obviamente se me va a morir. Tu Bibilón tiene más velocidad, así que literalmente si esta partida me va a ganar, van como. ¿Cómo? O sea, puede que haga algo raro, está. Puede ser. El Mewtwo otra vez. El Mewtwo de los huevos. Hace lo tuyo. Es que mira, te quedan 5 Pokémon, a mí me quedan 4 y están más habilitados. No sé qué tanto quiero rezar con Mewtwo. 4. 4 pues no son pocos, o sea, son bastantitos. Sí, pero están bastante debilitados. No, encima no le mata. ¡Ah, lo congelé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Le congeló! ¡No! ¡No joda! ¡Qué carajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! La suerte que no tuve nosotros en. La suerte que no tuve en los otros combates la he tenido en este combate. Gracias a mariposa de mierda. Que por cierto, en la Pokédex está en el número 666. What the fuck, ¿viste? Oh my god. El Pokémon. Joder, el putón. Bien, vamos otra vez con Wigglytuff. No sé qué utilicé. ¿Para qué utilicé deseo si está más curado? Por las dudas, sabía que me iba a dar. Vamos bien.
Vamos bien. Ahora, ¿qué hago? No sé. No lo sé, la verdad. Vamos a ver. Complicado. O sea, yo la tengo complicado. O sea, se despertó en el primer turno. Sí, ¿en serio? Hagamos otra vez con Daisy Glen. Te vas a dormir. Te duermes. Si te levantas en el primer turno, ¿para qué te duermes? Sí. ¿Para qué te duermes? Parece que ya dormí bien la noche. Creo que se despierte de nuevo. Por cierto, gente, dejen un like si quieren más de esto. La verdad que. Yo no tengo ni un ataque. Uy, perdón. La verdad es que sí. A ver, no tengo ningún ataque de tipo lucha, así que es un problemón. Aunque qué tipo es. Tipo hada. Lucha María efectividad por 4, what the fuck. Me di cuenta de eso. No, me está. Okay. Estoy super ganando. Okay. Que me rendiría, carajo. Ok. Pues tan siquiera. Pelea hasta el final. En el primer combate en el que no grabé tu audio. O sea, un Pokémon casi. Hasta que mi equipo Pokémon se fue a la partida, pero pues nada. No, voy a cancelar el movimiento porque hice macana. Vamos a cambiar. Es que con este no puedo hacer nada. Vamos. Me llegaba a tocar al. Hice con. Hice envenena. No, ya perdí. Encima. Y ahora sí ya. Estoy. Muerto. ¡Ah, coño! ¡No ha quedado nada! ¿Por qué congelo a todos? Nunca me pasa eso. Bien, tengo suerte y bueno. De ganar no puedo ya, pero puedo bastante matarte a algunos. Y vamos a intentarlo, por favor. Igual, el mío está súper envenenado. Está envenenado con poca vida. Bueno, tiene restos, se puede curar. Se curó el congelamiento, así que. Sí, está más que muerto. Me queda Sharpedo, Wailitoof. Sharpedo, Wailitoof. Los dos muertos. El Sharpedo y el Malto Conejo Rosa. Y Buzz Bunny en versión gordo. Sí. A ver. Curioso, pero. Es bien. ¡LOL! Sí. Curioso. ¡LOL! Es la. Llego a ganar con Sharpedo. A ver. Bueno. Llego a ganar con Sharpedo y me pones al espíritu de mi Pokémon muerto. Te va a matar tu Pokémon. Es el fantasma. Parte, ¿verdad? Matarte te viene a destrozar. ¿Por qué dejaste que muriera? Ahora me vengaré. Se va a vengar. Se va a vengar, tú lo sabes, yo lo sé. Todos tus suscriptores y la gente que ve este video lo sabe. Y este. Hubiera muerto tu Megane. ¿Por qué? Porque utilicé mismo destino. Pasa que el chi drenado me sacó 97 y después que sacaste Trey se sacó penita poco de vida. Por eso. Nah, ya estás perdido, así que. Obviamente no puedo hacer nada. Ya. Bueno, por lo menos se despertó. Ya está perdido, así que. Una. Y la definitiva va a estar en el canal de Osagama. Ok. Bien. Sí, joder. ¡Woo! Bueno, esta batalla me ganaste y ahora sí entiendo qué se siente que te toquen Pokémon de mierda. ¿A que sí? O sea. La voy a descargar. Yo también. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Pueden dejar un like, compartir, comentar, lo que sea. Así que, bueno, la siguiente batalla va a estar en el canal de Osagama, que va a estar aquí en la descripción. Así que nada, nos vemos en un episodio de mañana de Pokémon Red, la Liga. Ok, un saludo, gente, hasta la próxima.